Hola, muy buen día. Yo soy Jan Rosagel y soy esta pequeña conductora que los acompañará en este programa de Contarse. El día de hoy vamos a hablar sobre lo femenino y la palabra. Ya se acerca el próximo mes, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y no podemos dejar de hablar de ello. Yo he traído una gran invitada, pero antes de pasarle a dar la palabra, vamos a abrir este programa con un poeta, con un poema de una poeta impresionante que es Enriqueta Ochoa, una poeta mexicana. Entre el amor y el hombre, qué soledad tan honda, profundidad sin fondo. Día a día me yergo, busco torpemente mi torno y siempre me hallo sola, absurdamente sola. ¿Cómo saciar esta fiera dulce que nos muerde? ¿Cómo curar el sitio donde duele, si en todo duele y no se sabe dónde? ¡Ay, llama fija que no avanzas, no respiras, no cedes! Luz en la piel, ciego río de sueños, siempre tierno y atroz. Mírame enloquecida y sedienta, como voy de la noche al día y no encuentro la herida y aumenta así la sed. Ahora sé que caerá sobre el terror de mis huesos la noche sin que yo descanse. ¿Qué no habrá, qué habrá o qué no habrá suelto en el aire? Quien me narre como un evento una mentira piadosa para apaciguar mi sangre, para retenerme el alma que se abalanza, golpea, retacha y se despedaza contra los flancos del mundo. Quiero olvidar mis gemidos y es como olvidarme en seco de mi estigma y de mi nombre. La verdad es que venimos marcados, muriendo solos y marcando la cordura con una saliva amarga. Enriqueta Ochoa, 1984. Y con este poema que abonda profundamente lo femenino, la muerte, la herida, lo que nace y lo que muere, yo les doy y quiero que reciban a Saremi. Saremi es una compañera y amiga mía, que la conocí como conozco a grandes narradores y es contando historias. Saremi, ella estudió en la UNAM dramaturgia, teatro, y también ha sido becaria del FONCA, del Fondo Nacional para Jóvenes... Para creadores escénicos. Para creadores escénicos. Sí, perdón, es que hay tantos nombres que se me olvidan. Y yo a Saremi, hace muy poco fui a verla a un espectáculo basado en un libro que les tengo por aquí, que es Mujeres que corren con los lobos, que es un libro de revelaciones. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo, yo se los recomiendo ampliamente. Es de Clarice Pincola, que recopila todas estas tradiciones orales que se cuentan en el mundo, que se cuentan en los pueblos, y las traduce y las lee, pero no las lee como para afuera, donde la princesa se casó con el príncipe y fueron felices para siempre, sino que Clarice Pincola hace una lectura para el mundo interior. Y yo fui a ver a Saremi, a ver este espectáculo, que es un espectáculo precioso, que cuenta varias historias de las que contiene este libro, y yo quedé impactada. Entonces yo le dije, Saremi, tú tienes que venir en el programa de lo femenino y la palabra para que nos hables de ti, del libro, de lo importante que es para ti el libro, pero también las mujeres que marcan nuestras vidas. Y bueno, ya no les voy a hablar más. Sino que Saremi nos cuente sobre ella y a ver qué pasa. Okay. Bueno, yo soy Saremi Moreno, soy actriz, dramaturga y recientemente me formé como narradora oral. El espectáculo se llama Relatos de Mujeres Inmarcesibles, así es como lo registré en el FONCA, pero ahora ya que acabó la beca, ya le puedo cambiar el nombre, y es ahora Relatos de Mujeres Salvajes. Y bueno, ahí un poco el proyecto comenzó porque yo me sentía un tanto perdida, sentía que había perdido mi voz y el camino, y que para regresar a tenía que regresar al principio básico, que era
contar historias, ¿no? Y en ese descubrir este nuevo mundo que era para mí la narración, porque yo vengo de teatro, fue todo un universo, ¿no? A partir de la palabra y a partir de las historias. Y ahí, al conectar con esto, me encontré con ciertas preguntas que me hicieron a mí plantearme de dónde venía esta inquietud, ¿no? Por contar historias, y ahí fueron apareciendo estas personas que se volvieron personajes fundamentales en mi vida, como mi abuela, o otras autoras también que a mí me encantan, como Elena Garro o Clarissa Pinkola, ¿no? Que son, no sé, de esas personas que te dan ciertas frases o cierto alimento de la vida que te sirve para, pues para siempre, ¿no? Que se vuelven fundamentales. Algo bien interesante que cuando hacen esta pregunta de cuáles son las mujeres que han marcado tu vida, uno comienza a pensar como en las grandes mujeres de la historia, pero algo que a mí me conmueve mucho y que en alguna vez lo platicamos, ella y yo, es que las mujeres cercanas son las que nos nutren, ¿no? Y este espectáculo que tiene Saremi, la figura de la abuela, la que cuenta historias, es una figura fundamental, porque también es la que cuida, la que protege, y que son mujeres que marcan nuestras vidas. Y también comentaste algo muy interesante, que fue, tú vienes del teatro y te encuentras con la narración oral. ¿Y qué tiene la narración oral que le puede proporcionar un poco al teatro o viceversa? Pues yo creo que para mí fue volver a encontrar mi propia voz, ¿no? Porque en el teatro estás acostumbrado a ser personajes, a contar la historia de alguien más. Tú le prestas tu cuerpo, tu ser. Y aquí de repente me sentí, al principio me dio mucho miedo porque me sentí muy expuesta sin esta membrana de la ficción o sin esta máscara de un personaje, ¿no? Porque era un poco como, pues, descubrir cuál era tu propia voz. O sea, desde dónde tú vas a contar esa historia, o por qué la vas a contar, o por qué a ti te pega, o cómo la vas a decir, ¿no? Y ahí, pues, me entró miedo porque era como decir, ¡ah, pues soy yo! O sea, al final, más allá de todas estas palabras o de los cuentos que te pueden significar o englobar, pues termina siendo tú la que hace esa elección y esa síntesis, y vas descubriendo también estas conexiones que los cuentos tienen con tu vida, ¿no? Que en el caso del libro de Mujeres que corren con los lobos, pues fue para mí un impacto. Voy a tener aquí para que lo recuerde. Sí, fue para mí un impacto, algo que me cambió la vida. Sí, de revelaciones, sí. Que yo sí, o sea, pues de esos libros, de esas palabras que dices, hay una frase que te cambia, ¿no? Algo que lees y que ya no puedes volver a ser la misma, ¿no? O sea, este acceso también a la conciencia, ¿no? Digo, y al conocimiento, ajá, esta sabiduría profunda que hace Clarissa sobre la psique de la mujer, ¿no? Algo que a mí me impacta de este libro es que lo que hace Clarisse es no quedarse con la lectura obvia de las historias, sino que las atraviesa, las lee y las ve desde donde no las habíamos visto. Y eso es lo que más me encanta, porque cada historia que se cuenta en la tradición oral la agarra como una metáfora, ¿no? Yo recuerdo que después de que leí el libro, o leí partes del libro, todavía no lo termino, vi Cherezada. Y Cherezada pensé que era la metáfora de la vida, la mujer que cuenta historias para evitar la muerte, ¿no? Para que no la maten. Y yo me pongo a pensar que aquella o aquel que ha olvidado sus historias, que ya no cuenta las historias, va a perder la cabeza, ¿no? Y lo mismo pasa no solo en esa metáfora con uno mismo, que ya no tiene sentido, ya no hay nada que dé sentido al día a día. Perdemos la cabeza, pero también no solo como personas, sino como pueblos. Los pueblos que ya no cuentan historias, que ya no tienen historias, es probable, posiblemente, no se sabe, que alguien llegue a cortar la cabeza, ¿no? Porque Cherezada, o la historia, no sé si ustedes la conozcan, pero la Cherezada es una mujer que se casa con un
como emperador. Ajá, el emperador, El ¿no? emperador, y él sufre como de un poco de locura y asesina a sus esposas al día siguiente, ¿no? En la noche, cada vez que se casa con ellas. Y ya tiene una infinidad de esposas asesinadas y alguien pide a Cherezada para que se case o a la familia y Cherezada se va, se casa con él y para que no la mate, le cuenta cuentos. Y así, por eso surge el libro de Las Mil y Una Noche, porque le cuenta cuentos, cuentos, cuentos y así evita la muerte. Crea historias, las historias que contamos, y eso es bien interesante. Pero ahora, yo, de toda esta emoción, porque también, como ella lo dijo, es un libro de revelaciones, pero su espectáculo también para mí fue una cosa reveladora, ¿no? Eso que de la literatura se pasa a un espectáculo escénico, de un cuerpo que te cuenta historias y que te las comparte, y que tú de alguna forma te ves, para mí fue sumamente revelador. Y yo quiero que escuchen a Saremi con la primera historia, que yo le dije esa porque esa fue la historia que a mí más me gustó. Bueno, todas están preciosas. Pero vamos a escucharla con la primera historia para este programa de contarse. Yo quito los lentes. Ah. Y bueno, vamos a abrir con una pequeña canción y una síntesis de la introducción del espectáculo que dice: duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Que tu mamá está en el campo movilo. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica pumba para ti. Si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la carita, chica pumba, a pumba, chica pum. Que tu mamá esté en el campo, negrito, negrito. Y bueno, antes de introducirlos al cuento, yo quisiera hacerles algunas preguntas con las que comienzo el espectáculo. Y estas preguntas serían: si tú recuerdas tu infancia, si recuerdas, ¿quién te contaba historias cuando eras niña o cuando eras niño? ¿Y cuáles eran este tipo de historias? Si recuerdas su voz, si recuerdas cuáles eran los cantos con los que te arrullaban o te dormían. Y si ahora, en este instante, tú podrías decir, ¿cuántos días de tu infancia caben en tus manos? Si recuerdas su olor y su sabor, y qué es lo que ahora queda de aquellos días. Y bueno, a mí la persona que me contaba historias y me cantaba era mi abuela, porque decía que cantar era hacer un llamado a la voz del alma, a la voz verdadera, que no importaba si cantabas bien o mal, el chiste era cantar, porque al cantar se nombra, se dice la necesidad y se cura todo aquello que pueda estar herido. Y bueno, este cuento, el siguiente cuento se llama La pestaña del lobo, es de Clarisa Pincola y es uno de mis cuentos favoritos y fue un cuento que le pude contar yo a mi abuela cuando ella estuvo en una situación de vida o muerte y tomó un significado muy distinto para mí. Y el cuento comienza así. Ese día, Ana no sabía bien por qué, pero sentía que tenía que ir al bosque. Sentía que algo la llamaba, que alguien la esperaba. Había tenido un sueño muy extraño la noche anterior. Sentía que si no acudía a aquel encuentro, su vida nunca empezaría. Así que tomó valor.
y salió de casa esa noche. Se encaminó a las orillas del bosque y ahí se encontró con toda la gente del pueblo que estaba reunida. Toda la gente que cuando la vio le dijo, Ana, ¿qué estás haciendo aquí? No, muchacha, regrésate a tu casa. Ay, Ana, no seas necia. ¿Qué no sabes que en el bosque hay un lobo enorme que se come a las personas que son como tú? Así que no salgas, no salgas esta noche, muchacha, regrésate, regrésate a tu casa. Pero Ana no escuchó. Dejó atrás a las voces del pueblo y se adentró en el bosque. Comenzó a caminar y a caminar y a caminar, cada vez adentrándose más en el bosque. Cada vez se hacía más oscuro, cada vez era más noche. Ella siguió caminando y caminando. En su camino encontró algunas hierbas medicinales que decidió guardar por si acaso más adelante le servían. Ella siguió caminando y caminando durante un largo trayecto hasta que de repente algo detuvo su paso. Era el lobo, pero el lobo que Ana encontró no era un lobo como todos los demás, era un lobo enorme y muy hermoso. Ana no sabía qué hacer, no sabía si era más grande su miedo o su fascinación, porque aquella criatura era bellísima. De pronto, se dio cuenta de que estaba herido. Una de sus patas se había quedado atrapada en la trampa de un cazador. Su respiración ya se veía muy débil, se veía muy cansado el lobo. Ana se acercó, el lobo sintió su presencia, abrió los ojos, se levantó, la miró y le dijo, «Espérate, espérate, espérate, no te vayas, no te vayas». Mira, si me ayudas, yo te daré la justa recompensa. Ay, y como sé que no vas a matarme, le dijo Ana. Mala pregunta, muchacha. Tendrás que aprender a confiar en mí. Y se quedó dormido. Ana no sabía qué hacer. No sabía si salir corriendo y proteger su vida o ayudar al lobo. Después de unos instantes, ella tomó valor, se acercó al lobo, tomó todas sus fuerzas y todo su miedo, le abrió la trampa del cazador, le liberó la pata y con las hierbas medicinales que había recogido en el camino, le preparó un ungüento, se lo puso en su pata y esperó a ver qué pasaba. Después de unos instantes, el lobo comenzó a recuperarse. Su respiración se fue normalizando y en un segundo abrió los ojos y se colocó delante de Ana. Le puso una de sus patas delanteras en su hombro. ¡Ah! Ana sintió que su fin había llegado. Le habían contado muchas historias del lobo. En ese momento recordó a todas las voces del pueblo que le decían, ¡Ana, no salgas esta noche! En el bosque hay un lobo enorme que se come a las personas que son como tú. ¡Ana! Y resignada a su suerte, le dijo al lobo, mira, ya sé que vas a matarme. Solo quiero pedirte un favor, una última petición. Que cuando lo hagas, sea rápido, ¿sí? Y de un solo golpe. Después de unos instantes, Ana no entendía qué era lo que pasaba. El lobo estaba ahí, delante de ella, mirándola muy tranquilo y sonriéndole. Ana le preguntó, ¿por qué no me mataste? Y el lobo sonriendo le dijo, ¡ay, muchacha! No sé qué te han dicho de mí, pero yo soy un lobo de otro cuento, de otro tiempo y de otro lugar. Yo no soy un lobo como todos los demás. Por haberme ayudado a vivir, yo te ofrezco vivir como nunca en tu vida has vivido. Tomó una de sus pestañas y se la dio a Ana.
úsala y procura ser sabia. Ahora vas a poder ver a través de mis ojos. Verás todo lo que es bueno y lo que es verdadero y lo que no lo es tanto. Úsala y procura ser sabia. Recuerda, muchacha, que solo hay una pregunta que merece la pena hacerse. ¿En dónde está el alma? ¿En dónde está tu alma? ¡Au! El lobo pegó un brinco y se perdió en mitad de la oscuridad del bosque. Ana estaba muy feliz de haber sobrevivido y muy sorprendida por todo lo que le acababa de ocurrir. Guardó la pestaña y se encaminó de regreso a casa. En las orillas del pueblo se encontró con toda la gente que siempre le decía: Ana, Ana, ¿sabes qué? Mira, ay, ahí vienes tú, Anita, muchacha, mira, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para tus historias, ¿por qué no regresas mañana? Sí, sí, mañana sí tendré tiempo. Y con todos aquellos que siempre le decían: a ver, Ana, 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 a ver, aquí, aquí. Ay, Anita, ¿quién sabe qué pulgas te pegaría el lobo ese? Mira, tú calladita y sentadita, así te ves más bonita. Así, ya, vete a tu casa. Incluso se encontró con un viejo pretendiente que siempre le decía: Ana, shh, Anita, ¿qué le piensas, Ana? Mírame, mírame, Ana, yo estoy aquí para ti, soy real. Tócame, tócame, Ana, ya, ¿qué le piensas? ¿Cuándo me das el sí? Ya, Ana, mira, yo soy el meritito bueno, yo soy el que te conviene, Ana, ya, ¿qué le piensas? Es más, cásate conmigo. ¿Cuándo nos casamos? Tú dime cuándo le ponemos nombre y fecha al niño. Ándale. Ana tomó su pestaña y lo vio a través de esta. Vio todos sus motivos como nunca antes los había visto. Y vio, pero que no le convenía, pero para nada. Y así se salvó, no de todas, pero sí de muchas desgracias. Y no solo eso, sino que el corazón se le hizo inmensamente grande, pues ahora podía ver a través de los ojos del lobo. Vio a todos los que eran valientes y de noble corazón, y fue con ellos. Vio a los que eran leales, y fue con ellos. Encontró a su compañero de viaje y permaneció con él durante el resto de sus días. Vio amor y tristeza en los ojos de los tímidos y fue con ellos para cortejar su risa. Vio necesidad en aquel hombre solitario que no tenía palabras y fue con él para brindarle sus palabras y volverle a recordar las que él siempre había tenido. Vio fe en lo más hondo de la mujer que afirmaba no tenerla. Y fue con ella para volverle a encender su fe y su esperanza con la suya. Y así vio a todas las personas, vio toda la luz, toda la belleza, toda la nobleza que había en cada ser vivo, en cada ser humano. Vio todas las cosas que solo pueden verse a través de aquel que pesa el corazón con el corazón y no solo con la mente. Y recordó lo que su abuela siempre le decía, que el lobo es una de las criaturas más sabias y que cuando aúlla no está preguntando en dónde está la pelea más cercana o el alimento más próximo, no. El lobo cuando aúlla hace la pregunta más importante para ver todo lo que hay dentro y lo que hay detrás, para sopesar el valor de todo aquello que tiene vida. El lobo cuando aúlla pregunta: ¿en dónde está el alma? ¿En dónde está tu alma? Y recordó las palabras que su abuela siempre le decía. Eran las mismas palabras que había escuchado en aquel sueño tan extraño. Eran las palabras casi inteligibles que el lobo había dicho antes de perderse. El lobo y su abuela le decían: sal,
Sal esta noche. Sal, adéntrate en el bosque. Sal, sal ahora. Si no sales ahora, nunca pasará nada. Y tu vida no empezará jamás. Así que sal, sal esta noche. Deja que te ocurran cuentos. Deja que te ocurra vida. Y trabaja con estos cuentos de tu vida. La tuya, no la de alguien más. Y riégalos. Riégalos con tu risa, con tus lágrimas, con tu sangre. Hasta que estos cuentos de tu vida florezcan. Hasta que tú misma, tú mismo, florezcas. Esta es la tarea. La única tarea. ¡Wow! ¿Verdad que es conmovedor? Es, de verdad es sumamente conmovedor. A mí me impactó muchísimo cuando yo vi a Saremi con este espectáculo. Yo dije, wow, es un espectáculo de revelaciones. Sobre todo porque ella nos dio una palabra clave y es como, con la narración oral encontré mi voz. Mi voz, ser yo aquí, escénicamente, ser yo en la vida. Y esta historia que nos acabas de compartir, también para mí fue una gran revelación porque dice, hey, vea que tú cuentes tus historias, vea que a ti te pasen las historias. Uh-huh. Aunque te digan que allá afuera hay un lobo, uh-huh, posiblemente ese lobo, como dice la historia, es de otro tiempo, de otro cuento, y no, uh-huh, nos vamos a encontrar con él mismo. A mí me gustaría en este programa preguntarle a Saremi la importancia de la palabra y lo femenino, pero cuando hemos visto esto, es como, oh, es esto. Pero ¿cómo lo ponemos en palabras, Saremi? Pues yo diría que es aprender a mirar a través de los ojos del otro. Y en este caso, a través de los ojos del arte, ¿no? Que siempre te transforma y te da este espejo también y te da todo este panorama de preguntas para que te lanza para mirarte a ti mismo y ver qué hay adentro, ¿no? Para mí este cuento de la pestaña del lobo, yo no sabía que después él iba a contar a mi abuela en una circunstancia muy debido a muerte. Jamás me imaginé yo, por ejemplo, contarle historias a mi abuela, ¿no? Siendo que ella siempre me había contado historias, ¿no? Pero fue un momento crucial y algo que no pensé, y también cantarle, ¿no? En el hecho del hospital, porque era un poco, o sea, al creerme yo sin palabras en ese momento, pues de repente dejé que lo que sentía mi cuerpo, que lo que yo sentía en ese momento surgiera, y no surgieron las palabras más elaboradas que yo quería para despedirme de ella, sino que surgieron las palabras que ya no solo eran mías, sino que habían sido también de ella, y no solo de ella, sino también de su mamá y su abuela. Todas somos migrantes, pero había una tradición en la familia de conservar estos cantos de cuna, ¿no? Estos cantos que te arrullan, y de preservar de manera natural, de manera inconsciente, estas historias de estas mujeres de la familia que habían migrado para conocer un poco su historia y quiénes eran, ¿no? Entonces es ahí donde pues me di cuenta de esta potencia de la palabra, ¿no? Esta fuerza de la palabra, y que es también este alimento, ¿no? Esta vida que te enciende ese fuego interior, y que en el caso de las mujeres, como dice Clarisa, es esta fuerza instintiva, creativa, dadora de vida, ¿no? Uh-huh. Saremi y yo compartimos una profesora que es Eve Rosell, que maneja muchísimos talleres sobre el libro, uh-huh, pero también sobre el cuerpo y la herida, ¿no? Ella dice que nosotros ya estamos abiertas, ¿no? Y trabajamos la voz, y la voz profunda, y dice, hay que atravesar, para llenar la, uh-huh, palabra, hay que atravesar la herida, y nosotros ya nacemos rajadas, ¿verdad? Sí. Que es un libro, bueno, que también son talleres, y con la maestra Eve, es reveladora. Y algo que dice aquí, de este libro, es que cuando uno conoce a una bruja, a una mujer que te va a despertar algo, claro, hay que seguirla. Y eso nos ha pasado mucho a Saremi, uh-huh, a mí y a con otras compañeras, sobre esas mujeres que vemos que ha despertado algo que no sabemos, pero que algo nos atrae, ¿no? Uh-huh. Yo por eso quería invitarla a este programa, porque yo sé que ustedes también se vieron contagiados. Y
Hay una frase que decía Italo Calvino que dice que el arte de contar historias fue por miles de años un arte femenino, un arte de las mujeres, de las cuevas, ¿no? Claro, de esta mujer salvaje. Y ya casi estamos a punto de despedirnos. Y me gustaría preguntarle a Saremi, ¿qué es lo salvaje para ti, Saremi? Bueno, se los puedo decir. Ah, pero también me gustaría leerles una pequeña frase ya para cerrar. Y solamente esto que dice: todos sentimos el anhelo de lo salvaje. Y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros verdaderos sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. Y bueno, rápidamente para cerrar, esta cuestión del arquetipo de la mujer salvaje tiene que ver no con el sentido estricto de la palabra, que significaría falto de control, sino todo lo contrario, ¿no? Significaría vivir una existencia natural, ¿no? Sobre todo para las mujeres, y regresarles esta libertad, esta fuerza creativa e instintiva que todas tenemos. Pues, ¿qué creen? Que se nos ha acabado el programa. Ya ven cómo somos los narradores orales, que nos vamos de corrido. Y pues, este fue el programa Contarse, lo femenino y la palabra. Yo soy Jan Rosagel, con Saremi Moreno. Y pues, nos vemos dentro de 15 días, los lunes. Ya vamos a estar a las 10 de la mañana. Y en el próximo programa vamos a estar con un narrador con trayectoria. También los quiero invitar a la función que va a haber en el Palacio de Bellas Artes el día 12. El día 12, domingo a las 12 del día, de Mujeres Toman la Palabra, para que nos puedan acompañar y ver grandes narradoras y grandes historias donde nos podamos encontrar. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.